Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un tema muy importante. El Barça acaba de presentar alegaciones a la expulsión injusta de Rafinha. Vamos a por ello. El club azulgrana ya se ha movido para intentar rebajar la sanción de dos encuentros a la que se expone el extremo brasileño. En el Coliseum Alfonso Pérez, el atacante fue expulsado por primera vez como futbolista profesional. Llama mucho la atención que fue la primera expulsión de Rafinha como jugador profesional. Eso quiere decir que Rafinha es un futbolista ejemplar y que hay muchas cosas detrás de esa expulsión. El Fútbol Club Barcelona ha presentado alegaciones a la expulsión de Rafinha en el minuto 42 de la visita al Getafe correspondiente a la primera jornada de la Liga 2023-24. Menos de 24 horas después de la guerra en el Coliseo Alfonso Pérez, el Club Azulgrana se ha movido institucionalmente para intentar rebajar la injusta Sanción de dos encuentros a la que se expone el extremo brasileño Clave para Xavi Hernández, sobre todo tras la salida de de Dembélé La entidad culé ha expresado dos motivos principales en su argumentación En primer lugar, hay imágenes que demuestran que Rafinha fue provocado por varios futbolistas del Getafe Antes de su codazo a Gastón Álvarez eso obviamente lo hemos visto todos durante el partido. Los jugadores del Getafe no dejaban de provocar a todos nuestros futbolistas. Codazos, patadas, insultos, etc. El extremo cayó en la trampa, como ya eh, me expresé ayer en el vídeo que lancé de, de resumen del partido. De los defensas azulones sí, pero el juego subterráneo rival extendió los límites. De reglamento en más de una ocasión. Han jugado con el reglamento, ya sabemos como es Bordalás y el Getafe, o sea, sobran las palabras, y se han aprovechado de un árbitro bastante permisivo. Y ya sabemos por qué ese árbitro es así, o mejor dicho, se comporta así con el Barcelona. Además, el Barça también considera que Sotogrado no fue pulcro. En la redacción del acta arbitral. ¿Cómo lo no va a ser si es madridista? Mientras que el colegiado valoró, tras el encuentro, que la acción del brasileño se produjo cuando el balón estaba en juego, pero no en disputa. Todo lo contrario de lo que hemos visto ayer. Ha puesto el árbitro ese. El club catalán remarca que el percance tuvo lugar durante un desmarque del atacante para recibir el esférico. Como hemos visto todos. O sea, lo que, lo que ha puesto el árbitro en el acta es totalmente falso. Y lo demuestran las imágenes. Pues bien, el Barça ha hecho bien en eh, mover ficha para defender a Rafinha. Está claro que, que la roja es merecida, pero dos partidos son mucho. Porque ya hemos visto ayer, todo el mundo vio, no solamente nosotros los culés, que Rafinha fue provocado antes por ese jugador codazos, insultos, empujones, etcétera, que se ha ido de rositas por culpa de ese árbitro madridista. Y Rafinha pues cayó en la trampa. Yo estoy seguro que Rafinha ha aprendido de esta. Cayó en la trampa, eh, le sacó la roja, pero yo creo que un, un partido es más que suficiente. Y referente a la sanción de Xavi, pues el club no la va a recurrir y entrenador Egarense va a estar dos encuentros ausente y sin poder dirigir al Barcelona obviamente desde los banquillos. En referente a la actualidad internacional, pues se confirma otro escándalo en el fair play financiero. Caicedo ficha por el Chelsea, atención por 133 millones de euros. Vamos a por ello. El centrocampista ecuatoriano ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Chelsea hoy. Los Blues han abonado una cantidad que lo convierten en el fichaje más caro de la historia de la Premier League. En la Premier League todo es una locura, pero con el fichaje astronómico de Moisés Caicedo, Hemos entrado en una nueva dimensión. El Chelsea ha roto todos los parámetros con una operación que supera cualquier otra en toda la historia de la competición. El conjunto de Pochettino ha abonado hoy 115 millones de libras al Brighton para hacerse con sus servicios. El, el equivalente. A 133 millones de euros. Esta es una cantidad desorbitada por un futbolista que apenas tiene 21 años. En el 2020 era futbolista del Independiente del Valle, el club puntero en Ecuador. En apenas dos años, el joven centrocampista ecuatoriano ha pasado de costarle tan solo 7 millones de euros al Brighton en el 2021. A ser traspasado por 133 millones de euros al Chelsea en este mismo verano. Una auténtica locura. Nacido en un barrio conflictivo de Santo Domingo, Ecuador, Caicedo proviene de una familia muy humilde, siendo el más pequeño de 10 hermanos. Su aterrizaje en el fútbol profesional no fue nada fácil, pues los Seagulls lo compraron en febrero del 2021 pero pasó aquella temporada cedido en el Birchat IBA de, de la Liga Belga. Sin embargo, fue pisar el Amex Stadium y retomar el vuelo. Una temporada completa la pasada con 43 participaciones y siendo una pieza clave para Graham Potter primero y también con Roberto de Cervi. No es extraño que ambos técnicos quedaran prendados de su talento. Esto es un auténtico escándalo. ¿Dónde están las reglas del fair play? ¿Así vamos a ganar la Champions contra estos equipos que incumplen las reglas del fair play financiero? Un equipo como el Chelsea, que ha gastado más de 300 millones de euros en el pasado mercado de invierno de enero, incumpliendo de manera escandalosa las reglas del fair play. Y ahora hacen lo mismo. ¿Dónde está el señor Tebas? Que ha denunciado al Paris Saint Germain. Pues creo que tiene que denunciar también al Chelsea, ¿no? ¿Cómo vamos a poder competir en Europa contra estos equipos, estos gigantes que pertenecen a magnates mundiales y que gastan millones y millones y millones? Sin ningún control financiero, ¿cómo vamos a poder, a poder competir contra estos en la Champions? Yo creo que sinceramente ganar la Champions League para un equipo como el Barcelona que depende solamente de los socios, pues sinceramente va a ser una misión casi imposible, una auténtica vergüenza. En fin, vamos con el temazo principal. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que la demora del anuncio oficial del fichaje de Neymar por Alilal tiene un motivo y es el siguiente. La misma fuente asegura que el crack brasileño habría puesto como condición para fichar por el equipo saudí jugar cedido un año en el Barcelona. Y la misma fuente va a más. Afirma que el objetivo de esta condición que ha puesto Neymar a la Lilal es intentar ganar la Champions League con nuestro querido Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvides suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!